El Museo Nacional de Arqueología y Etnología fue fundado el 28 de junio de 1931 y se ubicó en la antigua iglesia del Calvario. Desde 1947 ocupa el salón número 5 de la finca La Aurora, donde se encuentra actualmente, el cual fue construido durante el gobierno del general Jorge Ubico. El lugar tiene como exhibición 2000 piezas que retratan los periodos preclásico, clásico y posclásico de la cultura maya, así como la época contemporánea. Además, tiene a cargo el resguardo de una colección de 50.000 piezas de diversos materiales y usos. Cada año, el lugar es utilizado para realizar investigaciones sobre cosas arqueológicas, por lo que su espacio reúne a grandes exponentes de la cultura maya, así como nacionales y extranjeros. En el museo se encuentra información de los primeros grupos de cazadores y recolectores que ocuparon el país, hasta lo que ocurre en la época contemporánea relativo a las culturas mayas. Se explica también el fenómeno multicultural que existe en Guatemala, patrón de identidad nacional, por medio de la colección arqueológica y etnológica representativa de 3.000 años de historia.